Para darle continuidad, señores, a este tema tan interesante, y ahora vamos a pasar a una parte más académica, para que todo el civil y militar que esté escuchándonos, aparte de que se entere un poquito de esas iniciativas académicas que desde Fuerzas Armadas nacen para asuntos de ciberseguridad y defensa, pueda más o menos seguir, ¿verdad? Porque tuvimos una buena información por parte de Elsa. Pueda seguir incrementando lo que son sus capacidades acerca de estos temas. Vuelvo y repito, el que está en el ciberespacio está expuesto a muchísimo. Vamos para con darle continuidad al tema, vamos a recibir en nuestra cabina el subdirector académico de Investigación y Educación Continua, el coronel Rafael David Sánchez Gómez, del Ejército de República Dominicana, y al sargento ingeniero Wilno Araújo, de la Policía Nacional, quien es uno de los facilitadores del sexto diplomado de ciberseguridad y ciberseguridad y ciberdefensa de la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos EGAE. Bienvenidos y muchísimas gracias de antemano por esta por este conversatorio que vamos a tener para que la población pueda enterarse un poquito más qué hace Fuerzas Armadas con relación a estos temas. Bien, muchas gracias. Bueno, vamos a tratar de abordar los temas que nos concierne en un tiempo sintetizado por el hecho de que está rodando y que el tiempo aquí vale mucho. Y darle el espacio a Araújo para que pueda abordar aspectos de lo que estamos desarrollando ahora mismo, que es el diplomado en ciberseguridad y ciberdefensa. Pero antes, agradecemos la oportunidad que tenemos, ya que todo esto es posible a las iniciativas y a las políticas desplegadas desde nuestro señor Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, Ejército de República Dominicana. De igual manera, en nuestra posición, como también desde la Rectoría del INSUDE, General de Brigada Francisco Antonio Valle Pichardo, y la Escuela de Graduado de Altos Estudios Estratégicos, dirigido por el coronel Nelton Baral Blanco, Ejército de República Dominicana, MA. En este caso, es necesario que nosotros puntualmente pues señalemos lo que concierne a los temas de defensa. Los temas de defensa muchas veces son abordados por o atribuidos a la al margen de las instituciones militares y castrense. Bueno, pues la Constitución dice que nuestras responsabilidades de defensa son de todos. Entonces, en ese sentido, una vez emanada aquella Estrategia Nacional de Ciberseguridad y Ciberdefensa, pues inmediatamente nos atribuyó a nosotros los militares también trabajar en consecuencia. Y en ese sentido, no solamente con aquella responsabilidad intrínseca que va a abordar el tema de la defensa de soberanía nacional, también en los espacios de eso llamado ciberespacio. Ya ha transcurrido bastante desde aquella época en que el señor Williams trató y llamó en un relato, denominó el término este, usó el término del ciberespacio. Ya ha transcurrido bastante, eso fue en 1984, y hoy en día tenemos una actividad plena, llenas de todas las actividades o consecuente de todas las actividades humanas, no solamente del simple uso de redes sociales, sino que todo lo que es medular al funcionamiento de un Estado, de un país, pues está también reflejado en el ciberespacio. De hecho, las fronteras físicas, las fronteras marítimas, el espacio aéreo, bueno, pues son responsabilidades de los estados defenderlos. Y en este caso también hay fronteras en el ciberespacio. ¿Están representadas en qué? En aquellos elementos que son esenciales para el funcionamiento del propio estado, que tiene su connotación en el espacio llamado ciberespacio. Los términos técnicos son muchas veces utilizados desde distintas latitudes,
pero para el plano académico nosotros sabemos identificar plenamente cuáles son esos elementos llamadas infraestructuras críticas que requieren ser defendidas. Pues a nuestros oficiales, en cualquier instancia de educación superior, se procura enseñarles que las responsabilidades de soberanía nacional y su defensa, pues también involucra la defensa de esos objetivos de las infraestructuras críticas que están en el ciberespacio. Bueno, pues el Estado ha venido trabajando distintas estrategias y empezamos con la Estrategia Nacional de Ciberseguridad y Ciberdefensa. Sí, vemos que vamos más allá de la cotidianidad. Hay una responsabilidad de Estado que también involucra estos temas de ciberseguridad y ciberdefensa. Extensivo con lo que Elsa estaba tratando hace un rato sobre la inteligencia artificial, pues son más desafíos los que tenemos de frente cuando tenemos estas responsabilidades de defender en toda su magnitud esas infraestructuras críticas que son necesarias para que un Estado funcione. Garantizar los derechos de la colectividad, el funcionamiento y el desarrollo, el estado de cosas que le llamamos seguridad, defender eso, todo dentro de un marco llamado seguridad y defensa. Bueno, nosotros tenemos desde hace un tiempo que había empezado a impartirse un diplomado. Ese diplomado actualmente ya empezó, tiene varios sábados. Lo abordamos o lo impartimos los sábados de 9 a 1 de la tarde de manera presencial y los martes de 7 a 9 entran para hacer un ejercicio virtual participando con la guía de instructores avezados, competentes, para que al final todo el que está participando, nosotros nos involucramos a la comunidad, a la sociedad, para que no nos imaginemos que solamente son los militares que están participando. Es decir, cuando ahorita abordaba de nuestras responsabilidades en cuanto al conocimiento de la ciberseguridad y ciberdefensa, bueno, procuramos que en nuestro programa se estén involucrados estos conocimientos. Pero en este caso del diplomado está de abierto para que toda, vamos a decir que la colectividad, a quien le llegue la información y la difusión, pues que pueda entrar a ello y participar. Son 92 horas, 3 meses de entrenamiento, donde se pretende adquirir conocimientos, destrezas y habilidades de una manera básica, pero de ahí vamos a decir que muchos de ellos ya forman parte de nuestros especialistas que han formado parte posteriormente como docentes o han ingresado en cualquiera de los centros que tenemos hoy en día. Y a nosotros eso nos llena de orgullo y nos da la esperanza de que podemos seguir contribuyendo al sistema con esas facultades. Comandante, con relación al programa académico que se ofrece desde el EGAE para estos temas de ciberseguridad y defensa, ¿con cuáles capacidades sale el que se gradúa de ese diplomado? O sea, al final, después que se gradúan, ¿con qué capacidades cuentan estos egresados del diplomado? Bueno, lo más relevante, a mí me gustaría dar la oportunidad a Hugo porque realmente el tiempo va pasando, pero te puedo decir que lo que se quiere al final es que el participante, bueno, pues obtenga conocimientos, habilidades, técnicas y herramientas necesarias para identificar, mitigar, porque al fin y al cabo, en nuestro marco de pensamiento desde la cultura de la defensa, identificamos amenazas que requieren ser mitigadas. Defender esas infraestructuras críticas que para nosotros son esenciales. Ese es el marco lógico de nuestro pensamiento y tratamos de que todo ciudadano que participa de este marco de diplomado, bueno, pues tenga ese conocimiento. Porque probablemente cuando se aborda un diplomado o un curso fuera del ámbito militar o del ámbito de las Fuerzas Armadas, pues no tiene ese componente que es el que deberíamos de seguir entendiendo de por qué se fomenta el estudio de la ciberseguridad y ciberdefensa en el marco de la cultura de defensa. Adelante, Araújo. Con relación a eso, Araújo, como decía Elsa hace un ratito, es difícil prevenir un ciberataque, pero sí hay que estar listos para poder defenderse.
en el momento. Para la gente que nos escucha en radio, esos radios escuchas que realmente pidieron este tema que se trajera a cabina, ¿cómo sé que estoy siendo víctima de un ataque? ¿Y cuál es la primera, qué es mi primera acción que yo debería de hacer al momento de darme cuenta que estoy siendo atacada en el ciberespacio? Bueno, muchas gracias por la invitación en este espacio, Yanibel, Erika, Elsa, Comandante Sánchez. Bien, yo siempre digo que la prevención es lo primero, pero si esta falla, entonces tenemos que tomar acciones correspondientes para evitar que los ciberdelincuentes puedan llegar a cometer su objetivo. Entonces, si hemos sido víctima de un phishing o hemos sido víctima de una ingeniería social, tenemos que darnos cuenta siempre de algunos factores o algunas huellas que los ciberdelincuentes dejan que no son perfectas, y de esa forma nosotros como usuarios finales podemos detectar. Por ejemplo, muchos ciberdelincuentes en muchas ocasiones, cuando cometen una estafa a través del uso de la tecnología de la información y comunicación o a través de las redes sociales, siempre utilizan un factor, que es un factor de oferta y demanda. Es decir, yo te puedo vender un producto a bajo costo con el objetivo de que tú lo compres rápido. También otro factor, otra huella que ellos dejan, es el sentido de urgencia. Cuando te presionan tanto para que tú transfieras, para que tú aceptes la oferta, tienes que tener mucho cuidado porque puede existir algo indebido. Yo sugiero siempre a los usuarios que van a realizar algún tipo de compra acercarse a la tienda de los vendedores. Con respecto a los delitos cometidos a través de correo electrónico, siempre es bueno que los usuarios tomen una pauta y verifiquen el contenido de las informaciones. Verifiquen de esos links que adjuntan en los correos si son de entidades fiables. Porque en muchas ocasiones los ciberdelincuentes lo que hacen es que compran una lista de correo electrónico, realizan un spam y de esa forma llegan al usuario. Si el usuario no tiene las habilidades o destrezas necesarias para detectar el fraude, puede ser víctima de un secuestro de sus informaciones. Oh, eso es lo que usualmente pasa con algunas entidades bancarias, que te llega el correo, como que pongas tu usuario y contraseña como para validar alguna información. De eso se trata, ¿no? De eso se trata. Y retomando el tema de la ingeniería social, estas técnicas que utilizan los ciberdelincuentes, lo que trata es de vulnerar al eslabón más débil, que es el ser humano, a través de técnicas o persuasiones. Yo tengo un caso vivo de que a mí en una ocasión intentaron hacerme ingeniería social. O sea, una persona hackeó el Facebook de mi padre y me dice, mira, cambia el número de teléfono, escríbeme por WhatsApp. Yo le escribo. Yo llegué ese día de Pedernales, estaba muy cansado y le escribo. Y me dice, ¿tú sabes hacer transferencia electrónica? Yo tengo internet banking. Ok, transfiéreme 10 mil pesos. Yo dije, yo estoy demasiado cansado para trabajar con esa transacción. Mañana le hago la transferencia. Pero si yo no hubiese tenido los conocimientos necesarios en ese preciso momento, por el cansancio que tenía, otro factor que influye, yo pasé por la casa de mi papá y lo veo sentado en la galería utilizando el celular, yo hubiese sido víctima de una ingeniería social que hizo un delincuente a través de una vulnerabilidad que tal vez mi papá no pudo tomar los correctivos del lugar y fue víctima de una suplantación de identidad. Sí. Eso ocurre muchísimo en estos días. Penado por la ley, de hecho. Sí, y la gente a veces quizás por el mismo trajín de vida que llevamos todos, algunos caen porque no se detienen a verificar, como usted dice, que es el primer paso, medida para preventivo. Poder prevenir caer en el engaño. Es que estamos a veces, vamos manejando, te llega un correo electrónico y tú como que automáticamente, de manera sin pensar,
llenan, ah, sí, pu, 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 y tú aceptas, y tú ni, después que tú estás en el lío, que tú te das cuenta que, oye, pero yo no puse tan bruto para caer en eso, uno dice como que, sí, Dios mío, pero ¿qué me pasó? Por eso es importantísimo, y como le decía, traer el tema para que la gente pueda tener en su mente presente que existen, que están latentes los ciberataques, que el robo de identidad es real y que hay que tratar de, como usted decía, tratar de prevenir, tener, tomar esas medidas preventivas antes de, porque después que te roban tu información, que te sacan ese dinero de qué sé yo, de una entidad bancaria, o que te roban información de X o Y cosa que tú tienes en tu teléfono, tú dices, Dios mío, ¿en qué me metí? Por supuesto. Por eso yo siempre recomiendo que se tomen 10, 15 minutos antes de hacer o tomar una decisión financiera que puede perjudicarlo. Porque tenemos amistades que lo queremos más que un hermano y pueden ser esas personas víctimas de un robo de identidad. Y a través de ese robo de identidad tratar de extorsionarnos. Entonces, y de phishing. Que muchas veces a través de esa gente que uno recibe esos links de que, ay, tenemos un cupón si pones tus datos, si no confía. Eso no, son no, y si me lo envías tú, Elsa, que yo sé que tú sabes de ciberseguridad, que tú no vas a caer en un gancho. No, yo estoy segura que Elsa me está mandando eso. Y yo qué voy a pensar, que te están robando tu WhatsApp o alguna red social tuya. Así yo voy a confiar, y es un cupón de un 50% de descuento en una estética. Yo no lo había pensado eso. Pero claro. Sí, quiero también destacar que muchas cosas ocurren en la cotidianidad. Sin embargo, en el Caribe hemos notado cómo también los estados son atacados. Es decir, cómo las estructuras financieras son atacadas y son mantenidas secuestradas hasta que procuren resolver a modo de chantaje, objetivo de sacar dinero, etcétera. Es decir, no solamente en la cotidianidad, que cada uno de nosotros puede ser víctima, sino que no lo mencioné por el tema ya del objetivo de la actividad aquí. Muchas veces esos elementos que son críticos pueden ir, en la medida que se está automatizando el país, que se ha venido automatizando, las estructuras del Estado va a llegar a un punto que esté muy automatizada, que ya no sea simplemente el Internet de las cosas y eso que lo utilizamos en la cotidianidad, sino que también las instituciones van a estar conectadas y pueden ser también víctimas de estos ataques. La estrategia es a 30 años. Entonces imagínense qué tanto tiene que difundirse esto en lo cotidiano y a nivel de las instituciones, que es nuestro papel con estos diplomados. Y que el Estado, por lo general el gobierno, es el principal objetivo de esas amenazas avanzadas persistentes, como se les conoce, esas APTs, que son patrocinadas por Estados. Precisamente. En las llamadas zonas grises, que hoy en día está no solamente los Estados, sino que hay interlocutores, actores que no son estatales, que están actuando detrás de recursos y que también trabajan como aliados de otros estados. Es un tema complejo el que se está viviendo. Vamos a decir, una guerra mixta, una guerra híbrida, que es difícil. Sí. Porque atacar no solo en, o sea, atacar no es la palabra, defenderse en tierra, mar y aire. Y ahora en el ciberespacio. También. Caramba, ¿eh? Así es. Que Fuerzas Armadas realmente está preparada para todo. Simplemente buscan desestabilizar lo que es el orden social. Esos ciberataques, ya sea a través de métodos de noticias falsas, lo que buscan es que la ciudadanía se desestabilice, y hasta pueden llamar a una revolución. Entonces, causar movilidad de personas, por supuesto. Sí, flujo de recursos, es decir, son muchas cosas las que se provocan con este tipo de acción. Y los centros de defensa son necesarios. Ya lo tenemos en el C5I, pero también está el Centro de Seguridad y Defensa. Es decir, hay que buscar la manera de mitigar estas amenazas. Así es. De hecho, esas amenazas uno las ve a diario a través del ciberespacio, no solamente de la República Dominicana, sino a nivel internacional, como se han declarado la guerra atacando las infraestructuras críticas, imposibilitando la operatividad de las naciones. Por eso las Fuerzas Armadas de la República Dominicana se ha quedado atrás y siempre está tratando de fortalecer las capacidades cibernéticas de las instituciones y defensa de las Fuerzas Armadas. Yo sé que el tema está muy interesante. Yo sé que hay personas con dudas
aún, porque este tema es muy amplio. Quisiera quedarme. ¿Tienen algún mensajito, un breve mensaje que quieren darle a los radios oyentes? Sí, con respecto al uso del internet, si bien es cierto, nos gusta a nosotros, los usuarios, utilizar las redes gratis, redes públicas. Entonces, yo les recomiendo que si lo van a hacer, solamente sea para hacer algún tipo de investigación. No lo utilicen para fines de o propósitos de verificar las cuentas de banco o utilizar algún tipo de contraseñas, ya que los ciberdelincuentes utilizan esas redes públicas para la captura de datos y de informaciones. Sí. En última instancia, sobre el diplomado, tenemos actualmente 136 personas dentro del diplomado, son varios grupos, porque fueron muchos los que ingresaron. La invitación sigue en pie para el otro curso que se abra, para el otro diplomado, y mire que la respuesta ha sido buena. 136 personas que todavía siguen vigentes y han pasado ya casi 3 semanas, ¿verdad? Por supuesto. Así que es al lugar la invitación a la sociedad para que se involucre junto con las Fuerzas Armadas en esta jornada de educación. Educativa también. Sí, así es. Y bueno, como todo en la vida tiene sus riesgos, yo les insto, y voy a hablar dividido en dos públicos, en el público de la sociedad civil en general, que tomen buenas prácticas de ciberseguridad, utilicen esas herramientas de inteligencia artificial para decirle, ok, ¿cómo puedo protegerme al utilizar mis redes sociales? ¿Cómo puedo mantener una higiene digital? ¿Cómo puedo tener una identidad digital que me proteja y no me exponga ante los criminales cibernéticos? Porque la información está ahí. Vivimos en la era de la desinformación, y eso lo vimos a raíz de la pandemia COVID-19. Que cuando íbamos a enviar una información, nos preguntaba, por ejemplo, en nuestras redes sociales, si las queríamos enviar, porque resulta que había mucha información y dentro de toda esa información también había mucha falsedad. Y, por supuesto, a nuestra comunidad atendida, no olviden mantenerse monitoreando sus infraestructuras, pero, por supuesto, si se ven en algún momento vulnerables, reporten a monitoreo@c5i. Interesante. Eso fue todo por hoy. Nos vemos el próximo jueves.